baile. ¡Arranca! El 3-24. La tienen corto. Abren mejor ahora para la salida que busca por el costado de la derecha. Se viene Morales. Ahí estaba Morales. Va a meter el centro a media altura. La pelota sigue siendo para Municipal. Abajo le va a quedar ahora para que venga el contrarremate. La pelota dentro del área. En la línea prácticamente levanta la mano. Cerquita el rojo, manía. Sí, si te das cuenta, en realidad es un partido con mucha intensidad. Carlos Castrillo, Chamagua. Alexander Vidal. Se viene Oscar Comunicaciones, Santos, la pelota cerca. Y el ICR Quiñones, las opciones de Gasparín. Gol, gol, gol. De Comunicaciones se abre el clásico, se abre el marcador. La deja para la llegada y Archila de primera. Acá se va a dar la vuelta. La va a dejar, se puede venir el empate. Y otra vez Comunicaciones en su propia área, quitando el peligro de los rojos. De pechito le está amortiguando. Barrida con todo que llegaba de Franco. Luego les cuento porque se viene Archila y ahí está el 20. Se viene Archila, va a tratar de hacerle individual. Le queda ahora la pelota. Pasaba besando el arco que defiende Moscoso. En la búsqueda del juego aéreo detrás de la pelota está Kevin López. Hacia atrás le va a quedar al Moyo, le pega fuerte. Complicidad. El partido de Comunicaciones es muy inteligente. De pierna derecha, el centro que viene, el cabezazo. Intentaba llegar ahí por el juego aéreo, pero la pelota se fue desviada. Ahí está Rudy de pierna derecha, mete el centro, el cabezazo dentro del área. Estaba buscando, le va a quedar de zurda, gol. Pepe Cardoso, Larín le pega de zurda, el balón le va quedando el rebote, la le queda de vuelta la pelota, Larín no logró quitar el centro que viene, la pelota arriba, parecía que el cubano se encontraba, pero el balón se va desviado, Claudio. Sí, yo creo que Municipal sigue... Tiro de esquina, de pierna derecha, por arriba, intenta el cuadro blanco, aquí llegaba, la pelota le pega fuerte, Moscoso, Moscoso, Moscoso. Le dijo que no a la llegada de Municipal, tiro de esquina que favorece al rojo. Gran atajada de Moscoso, en realidad yo creo que fue, ha sido la atajada del encuentro. Para mí, esta fue... Balón abierto ahora por el costado de la derecha, se viene con velocidad. Archila en posición de puntero, le pega Archila abajo. Aquí tocando en tres cuartos de cancha, se viene Rudy, ahí está Barriento, le va a pegar. El rebote le quedó al flaco. 2-2 en el 66 de juego. Se empata el clásico en el trébol. Ya se venía a venir este gol, Roberto. Yo creo que la insistencia en medio, ahí estaba Kevin. Tiene la marca de Soto, ya lo sacó de encima. Le queda de zurda el centro que viene, el cabezazo que buscaba. Era el salvadoreño, también está el Moyo. Será Larí, le pega. Jerez, Jerez, Jerez. A mano cambiada buscaba el ángulo. Son 5 sustituciones en 3 oportunidades y no se cuenta precisamente en el descanso. Esa es una facultad que le pueden dar. ¡Gol! ¡Zurdazo de Larín! ¡Gol, gol, gol de los cremas al minuto 80! ¡Zapatazo de pierna zurda! ¡Alexander le pegó con el alma! ¡Con sabor salvadoreño! 3-2, cambia el marcador, manía. Qué golazo, Roberto. Echado atrás, Lescano pelea, Morales atrás tirando el balón.
Acá la tiene directamente Castrillo. Se está equivocando Castrillo. Le queda Amor. La opción que busca para Londoño. Últimos segundos del partido en el Clásico. Vivido aquí a través de Tele 11. Se viene Londoño. Londoño le pega fuerte. Le pega al cuerpo y será. Le pone el pecho a las balas. Pinto. ¡Oh, señoras y señores! El Clásico se pinta de blanco en el trébol.